buenas chicas, muy buenas chicos, soy Dir Prieto y estamos en una nueva noticia. Atentos todos porque os traigo nueva información de Xbox Scarlett. Según la página web WCCFTech, Microsoft ha elegido la APU AMD Picasso para Xbox Scarlett. Por su gran equilibrio entre consumo de energía y rendimiento, se espera de esta manera que este modelo de Xbox Scarlett pueda tener un precio mucho más asequible sin que su potencia se vea mermada. La filtración apunta que Microsoft quiere reducir la latencia tanto como sea posible. Será ahí donde la APU AMD Picasso será clave, ya que según el experto que ha filtrado la información, será la piedra angular de la próxima Xbox, siendo la versión más potente y sofisticada de Project Brainweb, la unidad de aceleración de aprendizaje de la IA en tiempo real de Microsoft. Recordemos que toda la información que estamos dando va enfocada a la consola actual, a la consola que será la consola potente, ¿no?, de Xbox One. Recordemos que hay otra versión que se está diciendo que puede ser sin lector, más enfocada al streaming, y que sería Xbox Scarlett Cloud, ¿no? O no sé cómo denominarla, ¿no? Veremos qué ocurre al final. Desde luego, esta información es muy importante y va en la línea de las APUs de AMD Picasso, ¿no? Así que seguiremos informando. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, dejar vuestro like y nos vemos en la siguiente. Ya sabéis, suscríbete con campanita para estar las 24 horas informado, y si queréis ayudarme a estar aquí 24 horas, haceros miembros del canal en el botón unirse de aquí abajo del vídeo. Hasta la próxima, gente, os quiero, chao. Y recordad, si podéis contribuir a que este canal siga adelante, podéis haceros miembros del canal. Dispondréis de ventajas exclusivas y muchísimo más.